Bueno, pues el Ayuntamiento de Ponferrada, desde la Concejalía de Medio Rural y desde la Concejalía también de Patrimonio, y con una inversión de 18.000 euros, pues lleva a cabo estas excavaciones, estos estudios, estas investigaciones de orígenes de la Tebaida Berciana, con la colaboración de la Consejería de Cultura y el Área de Patrimonio de la Junta de Castilla y León. Este año hemos empezado la cuarta campaña de excavación en el trazo de los arcos. Siguiendo las anteriores campañas y excavaciones realizadas desde el 2017 hasta hace dos años, hemos seguido continuando y excavando en esta ocasión fuera de lo que es el perímetro del trazo de los arcos de época moderna, del siglo XVI. En la anterior campaña tuvimos la suerte de hallar una estructura ahí en el claustro, en la esquina suroeste, la cual nos indicaba que pues, se pudiera tratar de un tipo de edificio constructivo, incluso religioso. Se trataba de una estructura rectangular, recta al exterior y absidada al interior, justo en el nivel de las tumbas más antiguas, de los enterramientos, aquellos que pudimos hacer analítica y nos dataron la cronología en el siglo X. Bien, esta campaña nos hemos centrado en seguir excavando, seguir poder encontrar ese nivel funerario, esas estratigrafías y con la posibilidad, la hipótesis de poder encontrar alguna estructura que nos pudiera llevar igualmente a época alto medieval, al siglo X. Bien, durante tres semanas hemos estado excavando y lo que hemos encontrado entre el límite occidental del claustro del siglo XVIII y el límite también del claustro de los arcos, han sido varias estructuras. Algunas de ellas sabíamos que existían, obtuvimos la posibilidad, la hipótesis de que pudieran existir y que también sabíamos, y bueno, estamos corroborando que parece que son de época del plano medieval. Hemos dado con algún cerramiento, un muro, una estructura que tiene decenas de metros y que con dirección norte-sur se mete hacia las estructuras luego ya del siglo XVIII. En esta parte de aquí hemos tenido la suerte también de hallar algún tipo de construcción, elementos constructivos que pertenecían a un muro también del siglo X. Evidentemente, al seguir excavando, lo primero que encontramos fue un derrumbe. Hay un gran derribo, un desmontaje o derribo, en el cual cubría casi toda la cata, a excepción de esta parte de aquí, de la parte noreste. Y bien, ese derribo, ese derrumbe, hemos encontrado, evidentemente, todas las piezas de un muro que estaban selladas por debajo del nivel del siglo XVIII. A la hora de ir excavando, pues también nos hemos encontrado que estaban entremezcladas incluso con huesos. En la parte oriental hemos hallado también abundantes restos óseos de aquellos individuos que fueron exhumando cuando se hicieron obras en época moderna. Han aparecido osarios, han aparecido revueltos, han aparecido posiciones secundarias, algunas muy bien dispuestas, con un tratamiento exquisito y otras de una manera más esparcida por toda la superficie. A la hora de hablar de estructuras funerarias y enterramientos, pues hemos hallado, como les comento, varias osarios y posiciones secundarias, pero realmente hemos encontrado seis estructuras funerarias, seis tumbas, seis enterramientos. Esas seis sepulturas van en dirección también este-oeste, canónicamente hablando, y con el terreno que va con una ligera pendiente de norte hacia el sur, bueno, pues creemos que algunas son del siglo XVI, XVII, reaprovechadas, con dos individuos uno encima de otro, que son unas estructuras, digamos, de una construcción menos ortodoxa, con elementos reaprovechados, con lajas de pizarra, de caliza y con muretes de piezas que cuando se desmontaron las estructuras del siglo XVI, aquellas que vamos buscando de aquella ermita de San Martín, que se desmontan en el siglo XVI, según las crónicas, según las fuentes, bueno, pues fueron poniendo. A partir de un nivel, a partir más o menos de la mitad de la excavación hacia el sur, sí que hemos ido encontrando justo debajo de ese nivel, de ese derrumbe, en el cual encontramos justo pegado en el suelo un enfoscado, lo que es una arcilla que iba pegada, iba
cubriendo toda la pared de esta estructura, y abajo encontramos un enlucido con un mortero de cal muy bien hecho y con estucado, incluso con policromías, algunas de ellas. A la hora de interpretar esto que les digo de las estructuras del derrumbe, bueno, pues podemos hablar de que esta parte de aquí estuvo cubierta en algún momento. Seguramente, cuando se desmonta eso, es cuando se hace el claustro, este de aquí. A la hora de interpretar el área funeraria también, bueno, pues hemos encontrado como tres niveles de tumbas o tres épocas. Comentando esos niveles, esas épocas o etapas, digamos, de vida, de uso y habitación de estas estructuras monásticas, de este espacio sacro y religioso, tenemos que hablar de las dos últimas etapas del monasterio, que serían las dos primeras a razón de otra que podía ser anterior, pero evidentemente hemos encontrado dos niveles de tumbas diferentes con dos niveles de uso. Tenemos un suelo, un piso, que está rellenado y está colmatando las tumbas. Estas tumbas, estas estructuras funerarias, se pueden ascribir una cronología relativa al siglo X, de época altomedieval. Pueden ser prerrománicas. Tenemos un nivel de uso de piso en el cual pisaron los monjes, los frailes, que se corresponde a partir del siglo XII, XIII y XIV. En este nivel, bueno, pues la capa está más dura, encontramos una nivelación y justo debajo aparecen las lajas. Esas lajas y esas estructuras de las tumbas, que realmente sí que están bien construidas, están hechas ex novo y con la particularidad que alguna de ellas, como la que vemos en el perfil, se puede adscribir a este nivel también que comentábamos de estructuras prerrománicas, este muro que aparece aquí muy arrasado y nivelado por las estructuras premedievales y que podríamos hablar de un primer nivel de enterramiento que se pudiera adscribir a un espacio cerrado, el cual nos delimitaría los orígenes o posiblemente aquella construcción, aquel templo, aquel pequeño eremitorio del siglo X que hablan las crónicas. En futuras campañas, con la inestimable ayuda de la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Ponferrada y la Concejalía de Medio Rural y Patrimonios. Bueno, pues iremos haciendo analíticas en el futuro para datar y comprobar y corroborar si aquellas análisis que hicimos del radiocarbono de las tumbas de dentro del claustro de los arcos, algunas muy antiguas como puede ser del siglo X, incluso finales del IX, se pueden corresponder con estas últimas. Justo aquí debajo, debajo del nivel cementerial, que digamos sería más o menos por aquí, el nivel cementerial del siglo X al siglo XII-XIII, hemos encontrado otro nivel que se puede corresponder con un piso también, un nivel de uso. Se trata de unas arcillas muy compactadas, de entre 3 y 5 centímetros, que están apareciendo en esta parte de la excavación, en la parte más meridional, y que justo debajo ya empieza el nivel geológico, esas gravas que tenemos. Futuras intervenciones intentaremos allanar, intentaremos buscar ese nivel que podríamos, en una hipótesis, que se pudiera corresponder con una etapa prerrománica, incluso altomedieval. Bueno, pues nada, dar las gracias, por supuesto, a esta campaña realizada por la dirección de Marcos Onésimo Muñoz Sánchez y de Artemio Martínez Tejera, desde el punto de vista arqueológico y desde el punto de vista de historia del arte. Dar las gracias a los voluntarios que han ayudado en esta excavación y a los profesionales, siempre de la zona, pues que dan ese plus a este tipo de trabajos por el tremendo cariño que tienen y la tremenda cercanía pues, a toda esta investigación. Bueno, pues estamos muy satisfechos, estamos muy orgullosos de seguir dando pasos históricos que lo que nos van a acercar precisamente es a esa historia que buscamos de los orígenes de nuestra Tebaida Berciana, en una campaña esta en la que bueno, pues ha dado un salto de gigante a bueno, pues expensas, ¿no? A esperas de todo lo que es el análisis que tienen que hacer los profesionales durante todos estos meses, de la tremenda campaña que se ha realizado durante estas tres semanas y donde hay unas evidencias claras pues, de esos elementos constructivos que se iban buscando, unas evidencias claras de que vamos a estar más cerca cada vez de esos orígenes
de la Tebaida Berciana aquí en Montes de Valdueza y que, bueno, pues estamos muy contentos, satisfechos y desde luego ávidos, ¿no?, de Marcos, de conocer allá por finales de año pues el resultado del análisis de esta campaña, ¿no?, que habéis realizado durante todas estas semanas y a la que seguirá otra campaña el próximo año porque estamos ya cada vez más cerca de poder dar precisamente con esos elementos constructivos, con la época de San Genadio, desde luego que ya casi lo tenéis, y con la época esperemos que de San Fructuoso.